Para comprobar esta leyenda intentamos sumar lo que tardaría el stun de Anubis con el de Ymir, y vemos que al usar el de Ymir parece que el tiempo es menor. Volvemos a intentarlo ahora utilizando los 3 segundos de stun de Kumbhakarna y los 2 segundos de stun de Anubis, y en el tiempo podéis ver que el stun de Anubis dura solo 1 segundo. Por lo tanto, confirmado. Propuesta por Shanret y Regate. Para probar la leyenda, vamos a tirar primero la ulti de Hades y seguido vamos a tirar la de Jumbad. Como vemos, los enemigos no se consiguen alejar, por lo tanto, queda confirmado. Propuesta por Xtrick Harder X. Nos acercamos con Ares a Rama para lanzarle la ulti a continuación. Rama sube hasta el cielo y vemos cómo efectivamente recibe daño, a pesar de ser inmune a Crowd Control. Por tanto, la leyenda queda confirmada. Propuesta por Lorin Salvador. Para comprobar esta leyenda utilizamos los 4 miembros del equipo, la activa de velocidad, la rueda de Ger, el 2 de Hibo, la curación de Hel y el 2 de Janus, de manera que intentamos darle la máxima velocidad a Ger. Aquí tenéis otro intento y veréis en ambos que la velocidad al llegar a 754 se detiene, incluso comprando más objetos y llevando hasta el bufo de velocidad. Por lo tanto, esto quedaría cazado. Propuesta por Koki Kuzumaki. Bien, pues para probar esta leyenda vamos a sacar el cerdito de diamante de nuestra Artemisa y cuando salga el jabalí vamos a usar el ataque y vemos que no le echa para atrás ni nada por el estilo. Vamos a volver a comprobar para demostrarlo del todo y aquí lo volvemos a intentar y no se puede. Por lo tanto queda cazada. Por Kondo Jiménez, preparamos la ulti de Nidh y el decoy de Loki. Efectivamente lo que va a ocurrir es que va a atravesar el decoy y va a golpear a Loki. Por tanto, cazado. Esperamos que os haya gustado el vídeo, podéis proponer nuevas leyendas en los comentarios o por Twitter, like, comentar y suscribiros, y si queréis saber más de nosotros también podéis pasaros por nuestro canal que está en la descripción. ¡Nos vemos!